Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo está, mi gente querida? Por aquí está Mami Nilda. Hoy martes por la tarde está por aquí Mami Nilda con hacer una cosita ameritoria con el tiempo como está, por lo menos aquí en este condado. Mucha lluvia, mucho frío y mucha lluvia. Entonces, ¿qué va a hacer Mamá Nilda el día de hoy? Vamos a ver. ¿Cuántos se van a animar a acompañarme a hacer esta receta el día de hoy? Primeramente, ya mis manitos están limpias, ya lo saben. Aquí tenemos carne de pecho de res. ¿Ustedes saben qué es eso? Ya Mami Nilda la tiene mucho tiempo lavadita, con limón, muy fresquecita. Vamos a hacer el día de hoy un caldo. Lo que amerita el tiempo, mi gente, para calentarnos los huesitos. Entonces, como vamos a hacer un caldo, vamos a sazonar. Vamos a enseñar los ingredientes, Mami Nilda, ¿qué fue? ¿Qué vamos a usar para el caldo? Por aquí Mami Nilda tiene una calabacita o llama. Por aquí tiene un maicito tierno. Por aquí tiene cebolla, media cebolla. Por aquí tiene un cubanito. Por aquí tiene zanahoria. Tiene zucchini y maíz y todas las cosas. Por aquí tiene repollo, por aquí tiene recao y más zucchini que le vamos a agregar. Vamos a hacer un rico caldo sin fideo, un caldo, lo que se llama un caldo, con un arrocito blanco para acompañarlo. Entonces, como dice Mami Nilda, manos a la obra. Vamos a sazonar esa rica carne. Vamos a sazonarla en este bowl. Para que vean cómo Mami Nilda la va a sazonar. Después la vamos a sofreír en una gotita de aceite. Miren, por aquí están 6 dientes de ajo machacados. Muy bien machacado con un sorbito de ajo, de orégano, aquí dentro está. Vamos a sazonar la carne de pecho. La vamos a sofreír, un poquito de aceite y su poquito de agua le vamos poniendo, sorbito, sorbito, hasta que veamos que el huesito se haya salido. Cuando se esté saliendo el huesito, quiere decir que ya está. Vamos a ponerle vinagre de naranja. Vamos a ponerle su sorbito de pimienta con limón. Vamos a ponerle su sobrecito de cilantro. Entonces vamos a moverlo bien para que los sabores se compartan. Vamos a ponerle un poquito de aceite para que los sazones se adhieran rápido. Vamos a quitar todo este ingrediente que le mostré para hacer espacio aquí para... Le vamos a poner vainitas de estas. Yo la conozco por vainitas. Creo que
se llama en México, o yo no. Yo no lo digo porque no sé. Cualquier suscriptor que me esté viendo y sabe cómo que se llama, me lo deja saber. Elote. Creo que así se llama elote. Voy a picarle cebolla. Miren, 3 tazas de arroz. Vamos a ponerlo desde ahora para que el agua no se me da. Entonces vamos a poner el café. Carnita la vamos a freír ahora, esta carne de pecho, con un poquito de aceite, lo vamos a mantener moviéndola, después vamos a poner los vegetales allá en la olla de agua que está hirviendo, para cuando la carne ya vaya poniéndose en su tiempo. Ahí armamos un rico caldo. Vamos a acomodar el arroz para que chorrito de aceite que solamente va a llegar, para que sepan que ya no hay, ese solo se le pone, no más, con ese se cocina. Entonces, por aquí tengo los elotitos, las mazorcas, las maíz. Se pone estérico con su madre picando en el aire. Mira, papá. Pero fue mamá que me enseñó así. Entonces, si mi nieta van a aprender a cocinar, no pueden estar con su abuela picando las cosas en el aire. Sin ser experta, que mami Nilda lo hace en el aire porque es experta. Ustedes nunca ven que mami Nilda se corta ni nada de eso. Auyama, calabaza. Vitaminas, muy rica en vitaminas. Este es un caldo muy saludable.
todos esos flujos que andan por ahí. Que se vaya bien lejos. Miren. Para el repollo. Acuérdense que estas son las hojas que vamos a usar. Entonces vamos a mantener toda esta vegetales un rato aquí, hasta que ya esté puesto, la carne, para cuando la carne ya veamos que tiene su punto de trasladarla. Grandes, señores. Vamos a... Eso todavía le falta, miren. Esos son unos caldos encendidos. De mami Nilda. Zucchinis también lleva el cardo. Ya ustedes saben, cuando todos esos sabores se junten con esa carne de pecho, con todo ese orégano y ajo que tiene, ustedes van a decir: mami Nilda, ¿dónde que usted vive? Muchos saben y llegan. Eso sí es verdad. Que muchos saben y llegan donde mami Nilda, estos caldos. Vamos a... Está bastante incómodo el arroz ahí haciéndose. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Nada, no podemos hacer nada, porque yo no sé qué pasa si viniera el arroz aquí. Ahí están las orejeras, pero mami Nilda agarra lo que agarra primero, mira. No, desen, desen, lo mismo. Voy a ponerlo aquí como quiera. Perdí un golpe allá. ¿Cómo? Pero ahí sigue, mami. Persistente e insistente. Y no rendido, señores. Esa es la idea. Secando el arroz que se está secando para recogerlo y ponerle su tapa.
pero cuando mi abuela está frente a la estufa, nada más. Vamos a dejar el zapatito aquí para ahorita vertírselo. Vamos a mirar bien aquí, a partirla bien para que se cocine esta carne. Vamos a recoger el arroz por allí y a grabarle su fuego. Le ponemos su tapa. Saben que esta carnita va a estar como en algunos 10 o 15 minutos. Esto es 15 minutos para mí. Aquí tenemos sazoncito para ahorita. Vámonos a la olla. Vámonos con los vegetales a la olla. Ahora dejamos los vegetales que se cocinen ahí tranquilitos. En lo que la carne está, le vertimos todo.
pues avanza más. Estamos vigilando los carnes de pecho. Cuando veamos que los huesitos se le están empezando a salir, eso nos da un indicio de que la carne está. Y como le agregamos un poquito de esto, con el anillo ablandador, si quieren que avance un poquito más, se le pone un poquito de ablandador a la carne. Y cuando vaya ya a hervir a la olla, con todo, se acaba de hacer más rápido. Después ahorita traslado el ajo tranquilamente donde se pueda hacer bien hecho. Digo, bien espacioso.
estás cociendo ya muy ready. Esperar que empiece a hervir allí para trasladarlo. Para que no se haga el mismo para y está todo. Unos minutitos aquí que se cocine el sazoncito que tenía separado ahí. Trasladamos toda la olla grande. Ahí ya le damos tiempo a que todos los vegetales se cocinen, no dejemos que se desbaraten. Como ya la carne está cocinada, está blandita, está cocinada, no sancochada, como siempre le digo, sino ya guisada. Ya la carne va guisada al caldo. Se le adhiera bien a la carne de pecho. Y vamos a poner todo el sartén en la olla. Ahora estamos en tiempo de tener un tiempito para yo hacer un movimiento aquí. Aquí está bueno. Entonces, ahora me van a ver. Ponerle la carnita a los vegetales. Ay, papá. Qué rico caldo. Ahora solamente nos resta esperar a que todo esto hierva. ¿Sí? Cuando todo eso haya hervido, mi gente, eso va a estar ready para servir con su arrocito blanco. Así es que, mi gente, espero que le haya gustado este video el día de hoy, martes, porque ya mañana miércoles no estamos por hacer comida y si es no pesada, porque ya el jueves vamos a tener bastante comida en la mesa, si Dios permite. Así es que, mi gente, espero que este video haya sido de su agrado. Esperé el video final para mostrarle cómo quedó ese rico caldo con arroz blanco. Hasta ahorita, mi gente. Bye, bye.